7:32. ¿Qué busca, señor Oliver Montoya? ¿De dónde va a salir la serpentina y todo? Va a ser la fiesta que vamos a armar por la serenata. Y hablando de fiesta, llegaron los tíos del Bani. ¡Los pudientes! ¿Cómo aguanta el peso de tanta cadena? Pues con esto. Oye, yo los hacía en el Benis y estamos celebrando. ¿Qué? ¿De dónde vienen? Venimos bueno, de varios lugares, pero último puerto, Europa. A la punta, están llegando de allá. Va, claro. Pero no en barco, este se ha equivocado, último puerto. El puerto, yo dije, pues puerto USB. Nos pasamos. Ah, ¿cómo nos pasamos? Nos pasamos, la vi yo la cancha, por eso tardamos. ¿Cuál cancha? La de Unitel. Esa, la de Unitel. ¿Cómo? No da para avioneta. No puede. Camba. En avioneta. Los cambas vuelan en avioneta. Nosotros en helicóptero. Ya tienen helicóptero. ¿Cómo ya tienen? Pero no sabía yo, tío. Y eso que lo he visitado harto en su estancia. Yo nací. ¿Cómo es eso? Cuando nací. Nací y me llevaron de la clínica a mi casa. El helicóptero llevó a su va. Claro. Oye, ¿qué de la hermosa pelada esta que trabaja aquí? Se fue a trabajar allá. Angélica Mérida está haciendo las noticias. Y la otra pelada, la grandota. La grandota bonita. Gabriel Alvío está de vacación, le cuento. Y la otra, la más hermosa. ¿Cuál es la otra? La media torpecita. La burra, carajo. ¿Cómo que media torpecita? Es que no, le cuento. Se fue. Se fue a trabajar al Benny. ¡Agus! No, Brangu, le dicen. Ahí está, miren. ¿Cómo están? ¡Qué gusto verlos! Maribel Brangu. Está nuevita. ¿Cómo? Maribel Brangu. Se casó, pues. No me digas. Ay, sí. Pero ya hace un año me casé. No, burro, si sabemos eso. Se casó con el gordín, güey. Lo vi, el gordín. Gordito, pero hermoso. Ay, hermoso. Ay, cariñoso. ¿Qué va a decir, pues? No, ¿qué va a decir? Ya está casada, no va a decir. Ya, oiga, hermosa, ¿sabe qué? Mire, le voy a dar para que la veo medio flaquinga. Cómprese una dieta, estas cosas que preparan. No, yo le agradezco. Yo le agradezco, Roniquito, mire para usted mejor. Bueno, que necesite invitar a las chicas al cine. Después yo le doy su paquete de plata. Si no me ha dado mi mesada, tío. Tranquilo, ¿qué? ¿Qué hace aquí? Yo la hacía en el Bendy. No me llores, mija. ¿Sabe qué? Tenía que irme al Benny ahora en la noche, pero ya no encontré vuelo. Pero es este camba, bueno, hay aire aquí. No hay aire, sí, está faltando. Ya, ay, carajo. ¿Qué, güey? Nada, ahí nomás. No, pues, no, tío. No me voy a agachar por $3,000. Hacerme un favor. Está bien, tío. O sea, no pude ir al Benny una vez. Tío, querido, no pillé vuelo, así que me voy a perder la feria. ¿Se va a perder? No habló. Está afuera el helicóptero. ¿Pero cómo afuera si aquí llevar? No hay? ¿Cómo no? Aquí no hay, pues, ¿cuál de estos puede tener un helicóptero? A lo sumo, estas dos camas, ¿sabes qué se han comprado? ¿Qué moto? ¿Y qué? pero es una inversión. No, yo le digo, puede que yo no lo tenga ahorita, pero lo voy a heredar. Está bien. Así porque la plata, para que usted sepa, no da la felicidad. Es correcto. No, es verdad, pero la felicidad tampoco da plata, así que trabaje, carajo. Es verdad, carajo. Buena esta. Oiga, y van a ir al Benny, ¿qué están llevando? Vamos, pues, de ida. ¿Qué tal Europa? Los regalos. Trajimos regalos. ¿Ah, trajeron? Va, para el Benny. ¿Qué compraron para el Benny? A Magdalena le cuento que compré esa torrezanga de luz, esa inmensa que hay en París, esa la torre infiel. No, infiel. ¿Cómo la infiel? La torre Eiffel. Pero no le hago yo al francés, pero esa. ¿Se la compró para el Benny? Especifiquemos, para Magdalena. Solo para Magdalena. ¿Y en qué parte de Magdalena va a colocar la torre? No sé, pues si es grande la torre, el pueblo va a quedar adentro. Es verdad, pero eso va a dar luz. Claro. Pero lo van a ver en todo el mundo. Claro. Eso va a estar bonito. ¿Y usted qué regalo? Como regalo para el Benny, digamos, ¿no? Este se ha comprado una colección de autos, Quitito, cuéntele. Esa colección de los Rápido y Furioso, pues. La conocés, ¿no? Pero ¿dónde anda Vin Diesel? Sí, los autos, pero de la película, de la colección, de la película número 14. Pero si no está bien. Rápido y Furioso 14, pero si no hay más que 8. ¿Lo han visto por ustedes, pues, carajo?
mandan en la, hasta las 18 tengo allá cuando, no. Vaya, pues, cuando vaya allá se la voy a mostrar. La colección. Obvio, pero qué bárbaro. Oiga, usted sabe que en el Beni a usted, Anabel, le queda grande. Esta es la talla, mira. Ah, mira vos. Es más, usted es casado, don Quitito. Modérese. Y con la ex de tío Papacho, no me haga hablar. Usted sabe que es el Beni. Y este es el muchacho, el claro ejemplo. No tenemos andador, los pelados no tienen andador. ¿Cómo? ¿No tienen andador? ¿Qué onda? Aprender a caminar. Los pelados no aprenden a caminar con andador, esas son huevadas. Perdón, burrera. Aprenden a andar con su peta, pues mire, por eso quedan así torcidos como este, mire. Ah, con la peta, así, con la peta ahí adelante. Claro, la peta va adelante. La peta, para los que no saben, es una tortuga. Es verdad. Hablemos de la comida, tío, ¿qué vamos a invitar ahí en la fiesta? Porque está haciendo una fiesta en su estancia, ¿no? Escúcheme. Los pacumutos, eso, ¿qué hace usted? Escuché yo que la señorita Maribel... Anabel. Ella decía, carajo, decía... ¿Qué hora me llega el payuje? No, pues yo le estoy trayendo un desayuno americano. Ajá. Pero yo quiero veniano. ¿Un desayuno americano veniano? Ah, ¿cómo es eso? Mira, adentro hay para que se coma usted carne monte, hay los pacumutos. ¿Qué hacen con palo de escoba? No. Y viene con palo de escoba. No, ya no son palo de escoba. Ya hemos... Hemos industrializado. Ya. A los brasileros les compramos esa cosa de rodicio. Ajá. Pero para salar la carne usamos la avioneta, pues. Pasa y se sale. Son trinches, pues. Inmenso. Son trinches para la carne, pues. ¿Y qué viene ahí? Claro, así como lo que hacen para comutos de esos ecológicos, ponen. Cebolla, pimentón. Ah, ecológico. Ecológico. ¿Allá qué le ponen? Allá ponemos. Tatú. No, Hochi Tatú. Hochi Tatú. Y entre medio, uno que otro costillar, porque ya estamos cansados de comer carne, pues. Claro, claro que sí. Bueno, tío Papacho, nos están votando. Ya nos no vamos. Ustedes no se van. Queremos saber dónde van a estar. Yo sé quién es ese. ¿Cuánto cuesta este canal? ¿Cuánto vale? Ajá. No, pues él no sabe. Lo voy a comprar, ya está. Y con vos, carajo, con vos, flaco, con vos adentro. Te voy a hacer trabajar a vos, carajo. A ver, yo quiero escucharte que me hables a mí, carajo. ¿Cómo estoy hablando? Bueno. Vos sabés a quién estoy hablando. Enchamarrado, ¿y qué coña allá adentro? Es así. Enchamarrado. Bien. Y, oiga, sí, dígale dónde puede ir a negociar. Se queda, por favor. ¿Dónde, dígale dónde puede ir a negociar, porque van a estar ustedes alojados acá, ¿dónde? No, estamos, el helicóptero se espera afuera. ¿Y a dónde se va a ir? ¿A dónde? ¿A qué fiesta estamos? ¡Mierda! ¡Ah! ¿Me entiende cómo sufro con esto? ¿De quién? Quédense, por favor. ¿Qué fiesta es? ¿Ah? Quédense, enseguida tenemos más. Nuestros tíos están celebrando. ¡Viva el Beni! 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 ¡Viva el Beni!